romántica insinuación de sirena y primavera, por una nota cualquiera te escapas del diapasón. La luz de la creación va brotando por tus poros y en los acordes sonoros el público te imagina, igual que un hada madrina parada frente a los coros. Siempre de modo gentil y permanente constancia, vas de la primera infancia al público juvenil, animadora sutil que la dulzura enarbolas, artista, luz que acrisolas el arte en mágico haz, de las olas al compás y del compás a las olas. Yo me gradué en el año 1989 y venía de la Escuela de Instructores de Arte. No pensaba realmente trabajar para los niños. Venía ubicada en un repertorio coral técnicamente más complejo y pensé que iba a trabajar con jóvenes o con adultos. Pero la práctica preprofesional fue en la Escuela Armando Mestre con los niños de esa escuela. Y fue el momento ese mágico en que entonces sí me enganchó el universo infantil, su magia, su deseo de hacer, su voluntad, esa fantasía que tienen los niños y que te atrapa y que después no puedes salir de ella. Yo hice mi primera canción de niña poniendo una letra a la música Marinero Quiero Ser. Ahora yo recuerdo eso y me da risa, pero es que los niños hacen sus propias composiciones. Y después, cuando empecé a trabajar con los niños, me di cuenta que había muchos temas que no tenían canciones escritas y que ellos necesitaban aprender. Y con la música es una de las formas maravillosas de enseñar. La música es una manera diferente de que los niños se apropien de muchos conocimientos. Y empecé a componer entonces para los coros que yo iba creando. Hacía las canciones, hacía los arreglos corales y después comenzó el evento del Cantándole al Sol y comencé a participar entonces en este evento como compositora. Sobre un suspiro de ola, a este velero llegó la magia de esta payasa. Con nosotras se quedó. Yo nunca he contado las canciones que he hecho. Yo creo que nunca las voy a contar. Yo solo sé que voy a hacer muchas más porque constantemente uno está en ese proceso de creación. Ahora con un poco más de conocimiento y de madurez por los años que uno lleva trabajando para los niños y creando para ellos. Sí hay muchas canciones mías que tocan el tema del mar. Quizás porque soy una cienfueguera de verdad y el mar nos rodea y nos inspira y nos llena. Merengue del Mar es una canción que le ha dado muchas alegrías a los niños y que conocen todos los niños. Incluso tengo una anécdota, cuando yo iba para los eventos nacionales de la canción infantil, que venía una guagua desde Oriente recogiendo a todos los compositores por las provincias y yo me montaba en la guagua aquí en Cienfuegos, entonces decían, ahí entró la compositora de Merengue del Mar y todos los niños que venían de otras provincias que iban para el evento nacional Cantándole al Sol, pues empezaban a cantar Merengue del Mar y yo ni sospechaba realmente que se la supieran y que les hubiera gustado tanto. Y eso fue muy bonito para mí. Merengue del mar, merengue a bailar. ¡Ay! ¡Se me va el timón! Al compás de las olas, tiene ya 15 años ya. Comenzó por la necesidad que sentimos de empezar a cantar mis propias canciones. O sea, yo me había mantenido todo el tiempo de espaldas al público, dirigiendo los coros que formaba. Y en este momento ya yo tenía un repertorio que quise comenzar a cantar para los niños y con los niños. He tenido la suerte inmensa de contar con personas maravillosas como Anibia Sáiz Ramírez, como Isabel Acosta, como Ana Rodríguez, como Clara Reboitía, como Jordani Salazar, como Justo Cabrera. Muchas personas que se sumaron desde un inicio a todo este proyecto y a toda esta fantasía de crear un velero musical de los pioneros. Nuestra sede es Los Jardines de la Unidad, ahí nace el proyecto. El proyecto fue premio de la popularidad en el evento nacional del CIERI y de verdad que me ha traído muchísimas alegrías. He conocido muchas familias, muchos niños, han surgido muchas canciones y ha ido creciendo en el tiempo
teniendo una identidad artística propia. A la orden, mi capitán. El barco se hunde. ¡Ay, mi madre! Pero para que no se hunda, los invitamos a participar en la peña infantil Al compás de las olas. Al compás de las olas también llega al medio radial. Hace ya casi 11 años, todos los días a las 6:45 de la mañana, los niños pueden escuchar Al compás de las olas. Escribir un programa diario es un reto muy grande. Te roba muchísimo tiempo o te regala muchísimo tiempo, porque para mí es un regalo sentarme a escribir el programa. Y te mantiene todo el tiempo investigando y todo el tiempo preparándote y todo el tiempo aprendiendo. Porque cada tema te ayuda y te exige más conocimientos. Además, es para un sector de público, de niños pequeños, de un primer nivel, y de verdad que ha sido muy interesante. Pinocho quiere mi caballo de madera, ir a buscar a Blancanieves y Cenicienta. ¿Qué voy a hacer con tantas niñas en mi cuarto? Este muñeco tiene loca la cabeza. En el año 1997 yo hice mi primer disco, que fue, bueno, no fue un disco, fue un cassette, porque en aquel momento se hacían cassettes. Y lo hice en los estudios de Eusebio Delfín. Se llamó Cascabeleando. Y fue el premio Terry al mejor espectáculo musical infantil en aquel año. Después hice el disco Sueño de Alas. Y lo hice en los estudios Agua con el maestro Gonzalo, que me apoyó muchísimo y ayudó muchísimo a la realización de ese disco, que también fue premio Cubadisco aquí en la provincia cuando se realizaban los eventos a nivel provincial. Después grabé Al compás de las olas, que sí fue una producción ya independiente con recursos propios para ir recopilando todo ese repertorio que iban haciendo, que va surgiendo para que no se silenciara. Y luego viene el disco Todos los niños cantan, bajo la dirección musical de Álvaro García, que fue una recopilación, aparte de mi repertorio, de canciones de otros compositores cienfuegueros, que no tienen el espacio de presentación, que no tienen las posibilidades de cantar porque no son cantantes, y que han sido historia en esta provincia, son un patrimonio intangible de esta provincia en lo que respecta a la música infantil. Es mi ciudad, una guardiana de la luz al sur, de eterno brillo su dignidad. Es mi ciudad. Berkidia fue una parte muy importante de mi niñez. Yo creo que fue el 90% de que la responsable de que mi niñez haya sido una niñez muy bonita, un acercamiento al mundo del arte, porque además fui de las niñas que estuvo mucho tiempo y muchos años en Cascabel, coro que fue muy famoso acá en Cienfuegos y que además fuimos a festivales nacionales. Cada presentación es un reto, cada presentación lleva una preparación como si fuera el primer día. Trabajamos todos los fines de semana en el parque de diversiones Amanecer Feliz y tenemos también el segundo jueves de cada mes en los Jardines de la Unidad. Y en Artex el tercer domingo. Trabajar con Berkidia después ya de ser una mujer, porque he tenido la oportunidad ya de, como cantante profesional, trabajar con ella, ayudarla, es volver a ser niño. Es volver a recordar todo ese tiempo hermoso que pasamos juntas. Y creo que gracias a Berkidia López Fundoras tuve una infancia, como lo dije al principio, más feliz. Y creo que muchas personas deberían tener la oportunidad de conocerla, porque además es una excelente persona, maravillosa mujer. ¿Y qué más puedo decir? Todo lo bueno que se me puede ocurrir acerca de Berkidia López Fundora es para ella. Por eso creo que cosas muy buenas le deben pasar y que estoy encantada y orgullosísima de ser su amiga. El gran deseo de todos es que siga componiendo y que su sonrisa y su música continúe iluminando esta ciudad y a los niños de Cuba. Estoy trabajando ante todo una antología de un cancionero recopilando toda la música infantil cienfueguera desde los años 70. Estoy en las vísperas de cumplir 35 años de vida artística en el año 2024, ya hace 35 años que trabajo para niños y con niños.
que escribo para ellos, el programa radial, que he podido publicar cancioneros para ellos, que he hecho todos los espectáculos que me han sido posible hacer, todos los coros que he podido hacer. He disfrutado mucho de las cantorías masivas, unir muchos niños cantando, porque los une no solo con la música y con el canto, hacen amigos nuevos, se llevan bien, se elimina la competencia, se fortalece la solidaridad entre los niños. Por eso me gusta tanto esa realización de cantorías masivas que yo he logrado hacer en la ciudad. Desde el año 1999 que hicimos la cantoría de las 700 voces infantiles aquí en el Parque Martí, y ahora, muy poco, la travesía cantada, el espectáculo Travesía Cantada, que unió 5 coros de la Casa de la Cultura Benjamín Duarte, que estuvo al frente Ariadna Fernández trabajando todo el espectáculo conmigo, y que fue un regalo para retomar otra vez el trabajo del canto masivo infantil en la provincia, las cantorías, que tanta alegría y tanta belleza regalan a los niños. Palabras que me definen, yo pienso que voluntad y tesón. Amo mucho lo que hago y le pongo mucha, mucha voluntad y soy perseverante, y cuando tengo un sueño no paro hasta que no lo cumplo. Aunque se presenten miles de obstáculos por el camino, yo sigo y lo logro. Y no sé, quizás, no sé si es una virtud o si es un defecto, pero a mí me ha dado mucho resultado en mi trabajo.